Mucho éxito en tu encomienda. Entras el 5 de octubre, ¿no? 5 de octubre es la toma de protesta y de ahí a trabajar durísimo, ¿no? Digo, ya estamos trabajando, pero ya formalmente a partir del 5 de octubre, ¿no? ¿Qué le dices a la gente que votó por ti y a la gente que también no votó por ti, pero que es de Teapa? Que vamos a hacer un gobierno inclusivo, vamos a hacer un gobierno para todos, sin distinción. Ya la campaña ya pasó y vamos a trabajar porque a Teapa le vaya bien, porque estemos más tranquilos, porque tengamos un municipio más próspero, con confianza y bienestar.